Dios mío. Menos mal hoy es viernes, porque es que, mejor dicho, esta semana sí estuvo gruesa, carnudita y constante de varios chicharrones que sucedieron en la ciudad. Buenas tardes. Muy buenas tardes para mis compañeros. Hombre, Andrea, buenas. ¿Cómo estás de bella? Como estoy de dorada. De dorada, sí, señora. Mucha perla. ¿No le tienes susto a las perlas? No, en lo absoluto. Es que no tengo. ¿Y por qué? ¿Qué dicen porque de las perlas? Las perlas son lágrimas. ¿Es en serio? Sí, ¿y entonces usted por qué me regaló perlas? Si algo son saliva, pues, no, entre otras cosas. Yo tampoco le tengo el agüero a la perla. Me parece una de las piedras más hermosísimas. Lindísima. Sino la más elegante, indiscutible. Me gusta mucho. No, voy como cambiando por un saquito más. Pero está muy bonito. Está más, muy lindo. Más diferente ahí. Ahí vamos y viendo llover. Qué cosa tan impresionante. Se convirtió en el hobby últimamente ver llover en Medellín. El sol, la lluvia, mejor dicho, tenemos que estar preparados con la mejor de las bienvenidas para todos ustedes. Qué rico de nuevo juntos compartiendo una hora llena de información, de buen contenido, para que chismosiemos, para que hablemos de lo humano y de lo divino. Así que ya ustedes saben que nuestra línea telefónica también todavía está en servicio, 265-7757. Así que bienvenidos sean todos y sean todas. Bueno, niñas. Una fecha especial que me muy parece especial. Que no podemos dejar de largo, una labor muy ardua, una labor de verdad que demasiado complicada, que tiene que tener mucho de paciencia, que tiene que tener mucho de organización, de mística, de compromiso, pero ante todo de mucha prudencia y de mucho silencio. ¿Y por qué? De mucho silencio. De mucho silencio. Más prudencia. Mucha prudencia, sí. Y más de silencio. Sí. Ese cargo. Exactamente. Son muy berracas. Cuando estamos hablando del término de el día de la secretaria, es porque estamos diciendo que la palabra secretaria proviene de la palabra secreto. Y precisamente eso son las secretarias, quienes son las confidentes, quienes manejan información importante, información confidencial, sí, que solamente ella y su jefe saben y lo conocen. Sí, por señor. Eso tienen que tener mucho sigilo y mucho de silencio. No, y es de cierta forma, digamos que esa mano derecha indispensable, el primer filtro lo haría de pronto en algunas, digamos que partes o entidades, el portero o la persona de vigilancia, pero realmente la persona que le da paso a esos encuentros decisivos entre los jefes, sí es la secretaria. Oiga, la gente todavía estudia para el secretariado. ¿Se acuerdan que eso era como una, sí, técnica, una técnica que se hacía, o una media técnica, no sé, pero habían instituciones que lo tenían como media, claro, técnica en el bachillerato. Claro, que el hoy es universidad, e incluso, inició, sí, instituto, precisamente. Sí, un instituto muy reconocido en la ciudad de Medellín, claro, como para que no me lo con muchos años, con más de 100 años inclusive. Pero no solamente a las secretarias, hay secretarios, no los podemos excluir. Usted se va para el edificio o el Palacio de la Justicia en Alpujarra y usted en los diferentes juzgados encuentra secretarios. Así que, señores, para ustedes también válido este día. Pero ya comercialmente se amplió. No solamente es el día de la secretaria como lo conocemos, sino también del personal administrativo. Y es aquí donde caben otras personas de las organizaciones, sí, las empresas, como son el mensajero o el tramitador, ya, como son las personas que hacen parte de los archivos, las personas que hacen parte de los servicios generales. Por eso, así se le llama ya a la fecha, es el día de la secretaria y del personal administrativo. Ay, bueno, yo no lo sabía. Yo tengo una inquietud. Y sí, quiero saber si ustedes me la pueden resolver o en casa quién me la puede resolver. Ay, ¿con qué ir a salir? ¿Por qué en las gobernaciones y en las alcaldías siempre son secretarias? Se llama secretario de despacho y es la secretaría de desarrollo, la secretaría de agricultura, la secretaría de educación. Por ende, ¿quién ocupa es el secretario de educación? O la secretaria. ¿Por qué secretarios? Porque no es el grupo, yo me supongo que es el gabinete de gobierno, sí, y sus el diferentes equipo secretarías. De con pero su ¿y por qué secretaría? Porque son por los de secretos. Sí, no. No, yo no creo, yo. No, yo creo que es más como, no sé, una palabra que se que terminó, se sí, se terminó reacomodando. Pero también se les llama despachos. Claro, pero el despacho pero del secretario. Del secretario, ah, sí, o sea, claro, secretaría. Sí, es la palabra que antes salió. No, y no solamente a nivel local, regional. Pues también a nivel nacional, pues obviamente conocemos este término. Vea, yo sí les voy a confesar algo, como comunicador, como periodista, y ha sido uno de mis grandes, yo creo que de mis grandes claves o estrategias, por así decirlo, Jazz. Yo creo que vamos a aplicar la misma. Yo siempre me hago primero
Primero, amigo de la secretaria del personaje que necesito o aquí estoy buscando o a quien yo, mejor dicho, estoy ahí como en contacto. Porque es que es la persona aliada para uno. Es el que te va a pasar la llamada cuando de pronto no se puede. Total. Cuando te va a devolver esa llamada que uno está esperando, sí. Cuando te va a buscar de pronto algún dato importante. Y lo voy a decir con todo el respeto de mis colegas, con todo el respeto, de, mejor dicho, de mi profesión que amo y que tanto quiero. Pero muchas veces nosotros mismos, que somos comunicadores sociales, truncamos más los procesos. Entonces yo en vez de llamar a los comunicadores de las empresas, primero llamo a las secretarias. No, y que de hecho... Esa es mi estrategia. Claro, y yo recuerdo... Con perdón y dolor de todos mis colegas, muchas veces los mismos comunicadores somos los que truncamos la cosita, entonces yo me voy por el otro lado y me hago amigo de la secre. No, y de hecho ese fue el consejo de varios profesores cuando yo estaba estudiando en la universidad. Hágase amigo de las secretarias. Y del vigilante, portero, lo que sea. Ese es el primero que lo va a detener a usted o lo va a ayudar a seguir. Y lo segundo, de la secretaria. No haga un mal comentario del... Porque en muchas ocasiones ha pasado que llegan, se sientan en la salita de espera, arrancan a echar madres y a despotricar de los jefes o de la persona que van a entrevistar y la secretaria está ahí, vea. Pendiente. Vea, para ir como cerrando el tema y seguir felicitando a las secretarias en sus días y a los secretarios. Pero iba para allá, no es muy común llamarlos secretarios. Me he dado cuenta o me ha dado la impresión en algunos casos que he tenido que se van más como, no, yo soy el asistente del doctor. Ah, claro. Yo soy el auxiliar administrativo de la doctora. Yo soy el personal de apoyo y mano derecha de... ¿No se usa ya tanto el término secretaria o secretario? ¿O qué? A mí lo que me da tristeza... Migramos, ya, o sea, ya le pusimos nombres. No, ya con esto terminamos una fecha. No, pues está bonito. Que en años anteriores había revolcón, la gente era como, mejor dicho, inquieta de cómo era esa celebración. Ya todo ha ido terminando, se ha calmado, ya no hay tanta euforia, ya no hay tanta bulla, pero hay que reconocerles. Yo lo reconozco como comunicador, yo he hecho muchas funciones de secretario. Sí. Cuando uno levanta una base de datos, sí. Cuando usted tiene que llamar a confirmar y reconfirmar ciertas invitaciones, enviar invitaciones, cuando usted tiene que elaborar cartas, cuando usted tiene que... Hacemos labores de secretaria. Todos hemos sido la secretaria de alguien, pues. Y a mucho honor lo digo. Y aparte porque cuando es que... Cuando yo hubiera sido secretaria, de presidencia me queda chiquita. Dios quiere mío, que le diga, pero... Porque soy muy organizado y meticuloso. Encanta. Vea, a todas estas personas que se dedican a esta gran labor, felicitaciones en su día, muchísimas gracias por hacernos las gestiones un poco más fáciles, claro, y más tranquilas. Sin ustedes, que son esa carta de presentación de las empresas, no funcionarían porque la cabeza de los altos mandos, por así decirlo, no lo tienen tan clarito como genios, lo tienen mija. Ellos. Y además eso le iba a acomodar, la paciencia que tienen ellos, mejor dicho, es única. Para nosotros, Sandrita, besos y abrazos, muchísimas gracias por atendernos todos los días con esa sonrisa tan bella que tienes y la mejor energía que siempre nos Liliana das. Castañeda de nuestro almacén y compras, Erney, nuestro tramitador, y María Mercedes también, que nos colabora todos los días con el tintico, la aromática y con todas esas hermosuras. Bueno, ¿se acuerda que yo les comenté el día de ayer que estando en el centro vi el Jueves Santo una carreta de sandías? Sí, señor. Que a la gente como que va pasando y como que todo se le vuelve paisaje. Pues míreme la foto que la encontré, no la había borrado, así que les comparto precisamente esta fotografía que, aunque muy sencilla, me llamó mucho la atención. ¡Ah, qué lindo! Miren esta carreta en plena Avenida Oriental, al frente del Parque de San Antonio. La verdad es que cuando yo la vi, yo dije, Dios mío, ¿qué es este cuadro tan espectacular? Lindísima. La combinación de esos tonos verdes con ese rojo. O sea, díganme si a usted no le provoca comer sandía. Sí, señor. Y de hecho, o sea, no comprarse una porque qué encartada, pero al menos comer sandía sí. No, y además porque es que yo no sé, pero a mí lo que me han contado y digamos que el chisme que a mí me dan es cuando están estas sandías así partidas en la calle, se vuelven tóxicas porque pasan mucho tiempo. Sí. ¿Tiene algún componente dentro de la sandía que genera toxicidad? Claro, lo que pasa es que la sandía, como el limón, creo que le faltaron no sé cuántos grados para hacer veneno. Ajá. Es como el limón le faltó un grado para hacer veneno. Maravilloso, pero está bellísima. Ahí se las comparto. Sí, de las imágenes que se fue ven verdad, acá en la ciudad de Medellín. Que no fue pura caña. ¿Sí? Qué bueno. Y además usted nos ha estado cañando con Anabel, señor. Claro, vea. Esta es otra foto que les debía, que yo conocí precisamente a la muñeca protagonista de la película de terror, que ya vi creo que por su cuarta versión o por su tercera. Ahí estoy yo con la verdadera Anabel, con la muñeca.
Yo hice carita, obviamente, de suspenso y de terror, pues aprovechando pues la muñeca. Pero es la verdadera muñeca de la película. Esa es la verdadera muñeca de la película. Ya. Que la trajeron a la ciudad de Medellín para un evento bien importante. Sí, señor. Exactamente. ¿Qué le pasó? No, porque recuerdo que yo creo que yo también tengo una foto con ella, pero no sé en dónde quedó. ¡Ay, esa! ¡Oh! Esa, mira, vea. ¡Dios mío! Se ve lo mucho que me gusta esta camisa. Te la tomé ahorita. Eso está maravilloso. Ah, sí, la vi. Ay, ustedes no tenían ojos, vea, yo sí vi. Nadie se había dado cuenta. Yo, pero claro. Usted fue la única que se echó al charco, no me preocupe. No importa, es que tenía que echarme al charco. Nadie nos habíamos percatado. Tenía que echarme al charco. Eso es como cuando usted lleva unas medias veladas y las lleva rotas, quédese callada. Esta tiene historia, esa soy yo, y tiene historia para varias personas de acá del canal que adoro y estimo muchísimo, y además porque es que eso lo debo de hacer un 31 de octubre. Garantizado. Y por él. Pues. Hombre, chica, nuestro productor hermoso, qué buenos recuerdos tenemos de esas fotos. ¿Cómo estuvo los Avengers? Ya para cerrar, pues aquí que estábamos compartiendo intimidades con todos ustedes. Pero es que ya no la he visto. Ni me lo mencioné, pero el ambiente, anoche la gente sí estuvo a las 12. Una cosa loca en todo serio. Colombia, la enfermedad por los Vengadores está tremenda. Ay, Dios mío. Quienes estamos enfermos con este tema... yo no me atrevo a entrar a redes sociales porque me van a hacer un spoiler, me van a contar cosas que no quiero saber. No, por allí una cámara me está hablando, es que no quiero que me mencionen nada. No apagar el celular porque es herramienta de trabajo. Pues le voy a decir quiénes sí son unos verdaderos no vengadores. Que menos mal no está apuntada, dicen por ahí, porque le estarían No, no me digan eso. Que le voy a decir quiénes sí son unos verdaderos vengadores, pero no por la palabra, sino por los superhéroes y por todo lo que representan, y son estas personas que se enfrentan a una pared para volverla arte, porque ya las paredes las convierten en un lienzo maravilloso. Y yo digo que lo que antes criticábamos tanto, hoy ya la gente está cambiando el chip y ya lo estamos viendo como un verdadero arte, como lo que tiene que ser. Alex, es que siempre me imaginé a alguien enfrentándose a una pared. Usted se demoró pegándose, pues, total. Ahí, tiestazos, ¿no? Ya estamos hablando de los grafitis. Nada más esta ciudad se está, digamos que, posicionando como una de las predilectas para un grupo grande de grafiteros que empiezan a ver en esas grandes dimensiones de muros color gris, darle espacio para, digamos que, generar una conciencia diferente de los estados del metro. ¡Qué maravilla! ¿Usted ha pasado por el tranvía de Ayacucho? No, yo no he pasado por el tranvía de Ayacucho. Miren, yo quiero que hablemos de ella. Dilo. Ella es la Crespa, es una artista del aerosol, como se llaman ellos a sí mismos, del municipio de Bello. El trabajo artístico de esta mujer es una cosa sin igual, es descomunal, es una chica que tiene, pero para dar cátedra sobre manejo del aerosol, y se hace unos murales que se los soñaría cualquier persona en la casa. Fue tanto el talento que empezó a despertar con el aerosol y las puestas y las propuestas tan bien hechas y elaboradas que ya se dedica también al tatuaje, pero como algo complementario. Pero lo que hace con el aerosol es de no creer. Es una artista, es una maga. Bueno, y aquí es donde viene el que siempre se tira la batica de cuadros. ¿Quién será? Porque esa es la famita que yo tengo. Sí, desde el punto de vida artística, todos estamos de acuerdo. Y ustedes que son tan ambientalistas y tan ecologistas, entonces, ¿qué? Con el uso del aerosol... Ay, no, pero me vas a decir, pues, que están contaminando horrible, no. Si usted tira una botellita de PET o una bolsita al mar, eso es un escándalo. ¿Cuánto aerosol se está utilizando en una pared de estas? Son varios, bueno, todos los colores que tenga ahí. ¿Cuánto se está afectando el medio ambiente? Entonces, lo que estamos haciendo con la mano derecha, lo estamos borrando, es con la mano izquierda. Muy linda la obra de arte, pero por el otro lado estamos, mejor dicho, atentando contra el medio ambiente. Qué pena que me les tire la batica de cuadros, pero... Mi amor, pero te voy a decir que si nos vamos a poner a ese límite, realmente no... No ha avanzado. Eso te iba a decir, ¿cómo que no ha avanzado? Sí ha avanzado, no, porque no contaminan. O reducen su contaminación en un grado altísimo. Y de hecho, la mayoría de estos artistas tienen que mirar la calidad del aerosol, porque obviamente el contacto lo que ellos tienen lo inhalan constantemente. No, a mí sí me parece difícil de creer que el aerosol se haya quedado
en ese veneno que pudo haber sido en los 50, en los 60, cuando... En los 70 y en los 80 y en los 90, que me tocó a mí. No, me parece inaudito, sobre todo por eso, porque es que el movimiento ambientalista ha hecho demasiadas presiones como para que este gremio no evolucione. Y si no han salido a chapalear, y si no han salido a protestar ante un mural de estos, es porque entonces el aerosol sí de pronto es... Sí, porque usted sabe sí. Cómo son de extremistas. Claro. Ah, no, se le cae la hoja a un árbol y ahí están todos metidos. Ahí están haciendo manifestaciones, total, pero tenemos ahí, a alguien... No, tenemos pues. ¿A quién tenemos, mejor dicho, que es la voz oficial de este evento tan precioso que se tiene acá en la ciudad de Medellín? Unas declaraciones muy puntuales que nos están dando desde la municipalidad, quienes fueron los que apoyaron directamente este evento para embellecer la ciudad. Ahorita yo voy a dar mi punto polémico respecto a esto, pero escuchemos qué nos van a contar. En el marco de la campaña El Arte en Nuestro Idioma, queremos generar una reflexión acerca del derecho a la ciudad. Entonces, en los bajos de la estación San Antonio, que es una estación donde confluyen todo tipo de historias, de poblaciones, quisimos hacer una intervención de arte urbano con artistas grafiteros de la ciudad. Son específicamente 5 que hacen parte de la mesa de graffiti del Metro de Medellín. Con ellos concertamos una intervención de arte urbano bajo la temática inclusión social. Entonces estamos desarrollando mujeres, adulto mayor, migraciones, población afrodescendiente y en este caso, como vemos acá, indígenas. Son 5 artistas, con ellos hicimos una revisión de bocetos, ellos propusieron qué querían pintar y cómo querían generar esa reflexión en la ciudad. Durante el año vamos a llevar a cabo 10 intervenciones de arte urbano, ya llevamos 3, una en la estación Tranvía, otra contra Chart en Santo Domingo y esta es la tercera que estamos desarrollando en el año. Para salir de compras siempre buscamos un lugar que sea central, que sea cercano, que sea fácil de llegar. Por eso llegué a este centro comercial en donde encuentro diferentes opciones para todos los gustos. Y lo mejor, a crédito. ¿Qué tal si te antojas, si me acompañas, si compras y además puedes diferir el valor de tu compra el tiempo que necesites? ¿Vamos? Para hablar de moda debemos basarnos en unas prendas que son infaltables en tu closet. Yo aquí me encontré una prenda que debe estar, que es este básico, es una blusita básica en licra que se ajusta muy bien a tu cuerpo. También debes tener un buen jean que te sientas absolutamente cómoda en él para darle el toque especial a esta pinta. Encontramos este blusón que está en furor, es la última moda, que en este caso es en animal print y se convierte en una prenda muy versátil. Tú puedes convertir esta pinta en pinta de noche, de momento especial, si le pones unos tacones, si le pones unos tenis, ya puede ser informal, pero chic. Y lo mejor es que lo puedes llevar a crédito, así que uno se puede hoy en día antojar de la moda, disfrutar la moda porque la llevas a crédito, porque puedes diferir el valor de tu compra en el tiempo que necesites, así que esta es muy buena opción. Los zapatos y accesorios nunca serán suficientes para una mujer. Aquí me encontré otra opción muy chévere. Tenemos botines que son muy cómodos, que sirven para todo tipo de ocasiones, que están en todo su furor. Y si quieres estar muy cómoda en un color muy llamativo, también tenemos esta opción. Y en bolsos, los manos libres, siempre hay que tenerlos. Y miren lo que me encontré, pinta completa. Llévala a crédito sin cuota inicial, que estamos esperando. Miren esta pinta completa que me encontré, dice 24.900 pesos quincenales. ¿Y qué encontramos acá? Tenemos un body en licra negro, que sería en este caso como la prenda básica o neutra de la pinta. Y en la parte inferior tenemos un pantalón con una tela muy suave que se ajusta muy bien al cuerpo en animal print. Cuando tú tienes una prenda que llama tanto la atención como este pantalón, debes buscar una parte superior que sea en colores neutros. Por eso funciona muy bien y se adapta a cualquier ocasión. Caminar por los pasillos del Centro Comercial La Central siempre será un placer. El Centro Comercial La Central está ubicado en las Mellizas de Buenos Aires, es muy fácil de llegar, puedes venir en metro, en tranvía, encuentras 5 pisos de comercio y un 6º piso de pura diversión y entretenimiento para toda la familia. Te espero para que juntos disfrutemos del Centro Comercial La Central. Centro Comercial La Central es para ti.
Bueno, y estamos de regreso porque tenemos muchísima más información aquí en nuestro programa. Hoy con una invitada muy especial porque nos estará hablando de uno de sus talentos y me parece que es el mejor momento para tener a esta invitada acá cuando estamos celebrando el Día del Niño y la Recreación. Qué rico y qué orgullo saber que todavía tenemos niños que le apuestan y que les interesa el arte y la cultura. El día de hoy nos está acompañando María José Molina, ella es declamadora. Bienvenida, María José, ¿cómo estás? Muchas gracias, estoy muy bien, ¿y ustedes qué tal? Súper bien, qué rico tenerte por acá. Gracias, yo aquí estoy muy feliz también de acompañarlos. Bueno, y además porque es que esta señorita, que es un talento del municipio de Caldas, pues tiene 11 años. O ya no más, no, ya 3, tengo ya... 16. ¡Ave María! Imagínense, yo la había hecho, tenía el recuerdo que tenía solamente 11 años, pero bueno, les comentamos. Ella se, digamos que se desarrolla o empieza en un mundo que no está como tan familiarizado para nosotros, y es la declamación. Sí, señora. La poesía, de pronto un mundo muy bonito, pero que no se ha hecho tan popular, y menos entre las juventudes, María José. Pero no solamente, o ¿cuál es la especialidad más bien de María José? ¿Por qué entras en esa área de declamación? ¿O cómo empezó este acercamiento? Mira, la declamación es un arte muy lindo, ¿sí? Entré a ese mundo gracias a que mi papá escuchaba muchos long plays de poesía, y pues... yo al escuchar eso me entraba la curiosidad y le dije a mi papá un día, ven, tráeme por favor un poema, yo me lo quiero aprender. Y efectivamente me llevó unos poemas infantiles y no me gustaron, no me gustaron. Le dije, no, yo quiero de esos que declaman los grandes. Entonces me llevó un poema titulado Reír Llorando. Me lo aprendí y así fue como empecé en este mundo de la declamación. ¿Participaste en concursos, en eventos? ¿No te dio...? Yo creo que todos nos morimos del pánico esa primera vez que nos enfrentamos a un público. Claro que sí, sí, pero como empecé desde tan pequeña, entonces para mí fue como más fácil desenvolverme en este mundo de la declamación. Y le empecé como a dejar el temor a estar frente a un público, frente a muchas personas. Y sí. ¿Qué te dicen tus compañeros? Eso te iba a preguntar, porque es que por lo general, o sea, no es normal. No es común, por lo menos. Bueno, no es común, eso, dejémoslo en común, porque es que esa palabrita normal a mí no me gustaría mucho. Pero bueno, no es común, menos en uno todavía estudiando en colegio, empezaste muy pequeña y que finalmente, pues en el colegio en muchas ocasiones hacen un bullying. ¿Por qué uno hace o por qué no hace? ¿Cómo te fue a ti en el colegio con tus compañeros cuando estabas en estas declamaciones de poesía? Y si vieras conmigo, pues no sucedió nada de bullying. Ah, qué bien. Yo siempre he sido como de las que no le gusta declamar frente a personas como de la misma edad mía. Es por ese mismo hecho de que lo que es acá en Medellín, en Antioquia, no estamos muy familiarizados con la declamación, entonces es como un ámbito siempre difícil. Claro que sí. ¿Qué debe tener un declamador? ¿O en qué se debe preparar? Mejor dicho, que se diga, sí, que lo caracteriza. A ver, un declamador debe tener una buena dicción, debe de tener amor por lo que hace, porque en realidad si uno hace una poesía sin amor, como que no, o sea, no es la gracia. Y además de eso, no es solamente como declamar o aprenderse una poesía por aprendérsela, sino para llevarle un mensaje a las demás personas. Ser un intérprete, ¿no? Sí, es interpretar total. Las palabras de alguien y llevárselas a alguien más. Preguntas obligadas, María. ¿Quién es tu poeta favorito o quién te está moviendo en este momento? Mira, mi poeta favorito hasta ahora es Manuel Benítez Carrasco. Uh-huh. Es un poeta español que sus poesías son hermosas, son muy, muy, muy chéveres. ¿Y cómo, de qué se tratan las poesías de él? ¿O a qué le escribe? Son historias de amor, son historias de nostalgia. Amor, desamor, contar como o describir el cuerpo de una mujer, son poemas... Bueno, ¿y te has arriesgado a componer poesía, a escribir poesía? Sí. Para allá iba. Sí, sí, claro que sí. Yo he escrito varias poesías,
Pero aunque este no lo considero mi fuerte. Ok. Porque creo que pues para estar ahí en ese mundo de la escritura, hay que tenerle como más tiempo y estar como más ahí. Y más dedicada. Más dedicación. Bueno, ¿cuál ha sido, digamos, o sea, para terminar, dos preguntitas? ¿Qué cosa, digamos, ha sido como lo más difícil que has enfrentado en un público? Si te ha dado miedo o no te importa y lo haces normal, como si estuvieras en el baño de tu casa. ¿Qué, esa sensación? Y regáleme la segunda pregunta. ¿Cuál ha sido tu mayor logro? Listo, bueno. Mi mayor miedo en este mundo de la declamación ha sido, como te cuento, enfrentarme a un público de niños. Sí, pero eso me ocurrió cuando tenía más o menos 13 años o 12 años, en un evento en Sahagún, en Boyacá, que incluso no quería salir, pero pues bueno, entonces yo dije, no, yo voy a salir, fue madre, yo voy a salir, igual lo hice, pero casi que no salgo. E incluso creo que mi mayor logro también fue ahí, porque los niños cuando terminé de declamar fueron, ay, ven, dame un autógrafo. ¡Wow! ¡Qué bonito! Sí, pero ¿por qué no querías declamar ante los niños? O sea, ¿te sentías de pronto como, ay, no me van a prestar atención? Exacto. Y más porque, como estoy acostumbrada a eso, a que a los niños no les gusta ese mundo de la declamación, de la poesía, entonces, por eso era mi miedo. María José, ¿qué quieres? O sea, ya estás, digamos que terminando, me supongo yo que terminando este año colegio. Sí, este año estoy en 11. Maravilloso. ¿A qué te vas a dedicar? Bueno, pues yo lo que pienso es estudiar Derecho. Estudiar Derecho porque en realidad es algo que me gusta mucho. De hecho, yo soy la personera de mi colegio. ¡Súper! Y no dejar atrás la poesía porque la poesía es algo muy lindo y puede ser la escapatoria de muchos problemas. Dios mío, mejor dicho, vamos a tener talento para rato. Muchísimas gracias, porque es que, mejor dicho, si ustedes ingresan al Facebook del papá, porque no sé, no le he conocido de pronto como redes personales, pero el orgullo se siente y además porque la calidad es increíble y siempre ha estado en las buenas posiciones en cuanto a la declamación, en unos muy buenos puestos, llenándonos de orgullo a todas las personas del municipio de Caldas y de Antioquia, porque es que ha estado, sí señor, representando el departamento en otros departamentos del país. Nos lo habían pedido, aquí se los prometimos y se los cumplimos. Trajimos a mujeres jóvenes que son ejemplo, que nos hacen sentir orgullosas de todo lo que las mujeres podemos alcanzar si nos lo fijamos, si nos lo prometemos. Así que, María José. María José. No se me asuste. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Qué rico tenerte por acá y qué orgullo. Nos vamos a ir a una corta, muy corta pausa, pero ya vamos a regresar con muchísimo más aquí en nuestro programa. Sígase ahí, mejor dicho. Así que... calando. Y con este calor, Alexander, sí. Sea... ¿Será que sí? ¿Cierto sí, que sí? Mire, sí. Sí, bueno, de todas maneras. Está muy raro. Sí, total. Raro, rarísimo, pero vea, les vamos a contar algo importante, es que tenemos invitados musicales jóvenes de esta tierra. Si en algún momento las hermanitas Calle cantaron aquellos ojitos verdes donde se andaran paseando, ¿sí o no? ¿Se acuerda? Ay, esa es bellísima. Bellísima, y es un clásico de la música popular y de carrilera. Pues bueno, en estos tiempos modernos, pues ha llegado Green Eyes Music. Así es. Y es que precisamente nuestros invitados son hermanitos y mírenle esos ojitos verdes. Y ahí viene Green Eyes Music. ¡Qué lindo! Sí, señor, qué presentación. ¿De dónde nació la idea de ese nombre? Ya, muchas gracias. No, Sebas, con el mayor de los gustos. Deleítense también, las televidentes. Vamos a llevárnoslo para la gira. Vamos a llevarnos para la gira con el que nos representa. Sebastián Gómez y Santiago Gómez, hermanos, pues han conformado este dúo maravilloso que nos vienen a presentar pues su tema y su video. Chicos, bienvenidos. Muchísimas gracias. Felices de estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, como ya nos presentaron, nosotros somos Green Eyes Music.
Somos hermanos desde pequeños. Somos de acá de la ciudad de Medellín, sí. Pero venimos de un pueblo muy cercano, Sonzón, Antioquia. ¿De dónde son dos veces? Sí. Y si nos toca, volvemos y son. Claro, así qué maravilla. Sí. ¿Y quién es el mayor de ustedes dos? Le llevo un año, un añito apenas, no se nota mucho. Dios mío, pero por lo general los hermanos pelean esta vida y la otra. ¿Ustedes han peleado constantemente y se han arreglado a través de la música o no? Peleamos como hasta los 14. Sí, mucho, demasiado. Mucho. ¿Cuánto tienen ahora? Ahora, yo tengo 25. Yo 24 años. Bueno, qué maravilla. Hemos comido años. Está llorando, pero por los ojitos verdes. No, pero déjela ahí. Ella se controla. ¿Algo me le está pasando a esta mujer? No, por favor, ¿qué le están diciendo? Por la emoción. Algo le están diciendo por el emocionador. Mejor dicho, es que está emocionada porque está por emocionada. El estreno de la canción que tienen. Exactamente. ¿Usted ya la vio? Es bellísima. Yo vi el video, escuché la canción, es bastante emotiva, dejó un mensaje muy lindo. Pero les preguntaba lo de las edades, porque cuánto ya decidieron conformar como hermanos esta agrupación de Green Eyes Music. Bueno, nosotros desde pequeños nos ha apasionado el arte y la música. Siempre éramos los dos que amenizábamos las reuniones en la familia, pasábamos la gorrita la por gorrita. Molestar. Sí, bueno. Siempre llegaba el tío de la USA, siempre estaba la gorrita y la presente. Gorrita. ¿Alguien más en la familia es músico sí, o esto muchos. Nació con ustedes? Hay una vena muy grande artística de tíos, abuelos que siempre han estado ahí. Mi mamá también le gusta mucho la música. Qué bien. Entonces nos ha encantado, pero nunca de manera profesional, sino hasta hace 3 años que decidimos, súper bien. Como bueno, nos apasiona, tenemos unas canciones, estamos juntos con una idea grande que queremos cambiar el mundo con la música, vamos a hacerlo y ya. Y cojamos esto en serio. Y cojamos en serio. Exactamente, siempre pensando en grande y gracias a Dios lo pudimos lograr en este primer sencillo que lanzamos. Qué bien, ¿y por qué cambiar el mundo? O sea, ¿a qué le apuntan las letras de este grupo? Bueno, creo que lo van a ver muy reflejado en nuestro primer sencillo, Como Quisiera. Es una canción urbana y aunque es urbana, queremos quitar como ese estereotipo que tiene la música urbana y que es solamente un ritmo. Lo que va por detrás tiene muchas más cosas. Entonces nosotros tratamos de que nuestra letra tenga buen contenido y además de un buen contenido en la letra, sus videos que tienden a transformar vidas, que llegue a las personas y cambie su forma de pensar y que se empoderen de su vida para así puedan lograr sus sueños y sus metas pues, que desean. Yo les tengo pregunta, y además porque aquí como chisme, porque me encanta el chisme. Ah, no. Pues este hombre también no es un gran actor. Lo van a ver muy pronto en la pantalla grande. Hizo parte del elenco de Me Llevarás en Ti, la película de El Señor Iván Darío Bando. Pues gracias a la producción de Cine Cosmovisión. Así que este hombre lo vamos a ver también. Ya lo vimos nosotros. Sí, pero señor. Ustedes lo van a ver en la pantalla grande. Sí. Chicos, les quiero hacer una pregunta con todo el cariño del mundo entero. Cuando yo vi el video y escuché la canción, yo decía, cuando los tenga enfrente, les voy a preguntar, ¿cuál es el plus diferenciador de ustedes en la música? ¿La gente cómo los va a reconocer? Porque yo ya no sé qué canta Raycon, yo ya no sé qué canta Maluma, yo no sé qué canta... otro que haya por ahí. Otro por ahí. O sea, todos terminan cantando con el mismo sonsonete, de la misma forma, con el mismo timbradito, como que si cogieran una fórmula exitosa y ya, mejor dicho, por aquí nos fuimos. Creo que lo podemos decir en una palabra, esperanza. Porque, ¿sabe? Y con todo el perdón del mundo, cuando yo escuché la canción de ustedes, se me pareció mucho a la canción de Enrique Iglesias. Cantando, tiene un deje muy parecido. Muy bailando. Bailando, perdón. Tiene algo muy flamenco. Exactamente. La canción. Entonces yo decía, ¿cuál es esa cosita auditiva que los va a diferenciar a ustedes? Pues ya digo, esperanza por este lado. O sea, lo que tiene es que la música urbana es un ritmo, entonces en algo se van a asemejar todas las salsas, todo el merengue sí, o señor. Toda la música urbana. Entonces siempre va a haber algo que lo va a asemejar. Un factor común. Es un factor común y tiene que estar y es normal. Hay como una regla, mejor dicho, dentro de la música que se sabe que si le meten ciertas cosas, eso pega. Exacto. No tanto pegar, pero sí va a ser muy similar en ciertos aspectos. No tienden a ser iguales, igual cambian algunas melodías. Uh-huh. Pero el factor diferencial de nosotros, aunque estamos haciendo música urbana, es que es con causa social. Okay. Y nosotros estamos apuntando, tenemos un proyecto muy lindo, y es que nosotros nos asociamos con una fundación. Corporación. Una corporación que se encarga de donar prótesis a personas de bajos recursos. Y nosotros, con las vistas de nuestro video. En YouTube. Pero entonces yo tengo preguntas con eso. Y estábamos viendo en pantalla, ya ahí partecitas. No lo tenemos, pero estábamos viendo en pantalla partecitas del video. Uh-huh. Ustedes, como proyecto artístico y musical,
su propósito va a ser ese, música que le apueste a la esperanza desde cualquier perspectiva, me explico. O este video, este primer sencillo, no sé si de pronto ese primer álbum va a ser enfocado en eso y hasta ahí. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, Hasta este momento ya tenemos nuestra segunda canción totalmente terminada también con video, donde también queremos mostrar o transmitir ese pensamiento social que nosotros llevamos dentro. Claro. Más que música, más que ser artistas, más que ser cantantes, más que ser famosos, queremos cambiar vidas, ayudar a personas a trascender, a que no están solas. Hay muchas personas que se sienten abandonadas y pues nosotros queremos transmitirles eso, de que no están solas y que estamos ahí para apoyarlas. Yo quiero hacer aquí una dinámica. Dígame. Usted va tocando el ritmo de la canción a medida que usted nos va contando cuál es la historia. ¿Qué nos cuenta esa canción? Para ahorita ver el video. Sí, porque salimos de una. Exactamente, con eso salimos al video. Sí, entonces, señor. Mientras tú nos vas tocando, mejor dicho, de fondo musical, nos vas contando qué nos cuenta esa canción. Tan bonita, porque yo vi el video y de verdad es demasiado emotivo. Es hermoso. Muy lindo. Chicos, es hermoso. Tengo que aprovechar para decirlo, el video es para erizarnos completamente. Es hermoso. Una canción hecha con mucho amor, a mucho pulso, a mucho corazón. Como quisiera, una canción que está hecha para impactar el mundo. Trata sobre una mujer, es un caso de una niña que vive en La Ceja. Hace 3 años la atropella un carro y pierde una de sus extremidades. Una pierna. Una pierna. Ella en ese momento pues era apasionada, estaba llena de vida, llena de amor, llena de luz, enfocada en sus sueños, en sus metas, en bailar. Ella amaba bailar. De ahí, cuando le pasa este accidente, esta adversidad, se le va todo al piso. Pero tiene alguien muy especial en su vida, su pareja, que también la vamos a poder ver en el video. La pareja llega y la saca de todo este, de toda esta adversidad, y la lleva a un punto de luz donde ella vuelve a vivir, vuelve a nacer, vuelve a creer en sus sueños. Y eso es lo que se muestra en el video. Sí, señor, y no nos cuente más para que veamos el final. Dios mío, muchísimas gracias. Seba, muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. ¿Se han vuelto a presentar en Sonsón? Sí, hicimos la semana pasada. El fin de semana. Perfecto, qué maravilla. No olviden sus raíces, no olviden de dónde vienen. Éxitos. Y cuando vuelvan, traigan gelatina blanca. Oye, que es deliciosa la de Sonsón. Y más música y más videos también para que traigan, qué rico. Les va a ir muy bien. Muchísimas gracias. De verdad. Con muy buen gusto. Cuando las cosas se hacen con el corazón y con el alma. Y con tan buen propósito. Uy, mejor dicho, los dejamos en este corte comercial con este video. Con este video que no se lo pierdan. No se lo pierdan. Sígalos en las redes. Que nada es para siempre. Te juro, mi nena, contigo siempre voy a estar. Y aunque soy consciente que el tiempo va y no vuelve, te juro, mi nena, que nunca te voy a fallar. Porque solo te amo a ti. Yeah. Oh, my love. Porque solo te amo a ti. Caminar en la calle sin pecado, predicar paso a paso que voy a tu lado. Sentir tu aroma al despertar día a día en las mañanas y ver cerrar tus ojos diciendo que me amas. Suspira, suspiro, te siento, me sientes. Siento tu calor y así más me enciendes. Se prende la llama, recorro tu cuerpo y así poco a poco contemplo tu templo.
Como quisiera mirarte, desearte, besarte, tomarte, alocarte, robarte, cuidarte, amarte, mujer, estar contigo hasta envejecer. Como quisiera mirarte, desearte, besarte, tomarte, alocarte, robarte, cuidarte, amarte, mujer, estar contigo hasta envejecer. Nosotros somos Green Eyes, de Jean en la casa, pa' que te lo goce, de Urban Brothers. La locura. Firma la sensación. Sí, I'm producer. BBN in the house. Generic boy, boy. No permiso. Green Eyes, baby. Dicho, aquí estamos terminando este programa con toda la energía del mundo, con sonrisas a carcajadas, con algunas lagrimitas de la felicidad, pero bien. Denle gracias a Dios que ustedes muchas veces no escuchan lo que uno escucha por aquí. Dios mío. O lo que le pasa a muchos de nosotros cuando de pronto está enfocado, de pronto André, entonces... Sí. Mejor dicho, aquí pasa de todo. La magia de la televisión. La magia de la televisión. Esto es un cuento. No, un ataquito de risa ahí disimulado. Uno ahí se va controlando. Sí, oiga, no, venga, ¿qué es lo que pasa este fin de semana? ¿Semana contra el qué? Ah, bueno. ¿Me van a tener que encarcelar entonces a sí, mí? Sí, señor, porque usted se llevaría unas buenas multas por el ruido. Unos decibeles al hablar, pero eso ya es innato. Yo quisiera probarte, pero, medirte. ¿Es innato o tú? A mí me regañaron ya aquí en la empresa, a mí me tuvieron que cambiar de puesto. Donde sí. Yo no tuviera con quién hablar mucho porque hablo muy duro. Pero igual claro, él se busca. Sí. Sí, es real. Es real, claro. Andrés, y me regañaban que por el alto volumen de la voz. Y yo creo que lo siguen haciendo porque es que igual no estamos muy distantes en nuestros puestos y hablamos como si estuviéramos cerquita. Y la gente escucha mis conversaciones por teléfono y todo, es por el nivel en que yo pero hablo. Pero bueno, ¿qué es lo que va a pasar con el ruido? Yo pensé que era porque con quienes conocen a Alexito saben que eres de trayectoria radial y que de pronto... Los decibeles ahí, aumentan. Sí, ahí habías trabajado algo, pero es de nacimiento, o sea, es innato. Toda la vida he hablado duro. Ese parlante que tienes sí es de nacimiento. Sí. Que a mí me parece un orgullo. Qué vozarrón. Sí. Y además porque tienes una voz divina. Sí, qué orgullo, Alexito, sí. Pero bueno, ¿cuál es el cuento? ¿Cuál es el cuento? El cuento es que esta semana se está celebrando en diferentes partes del mundo una campaña de sensibilización contra el ruido, porque una de las contaminaciones más constantes que tenemos a nivel mundial es sin lugar a dudas el ruido. No en vano se estudia qué se puede hacer en lugares como el centro, como el poblado, para disminuir un poco y dar más paz. Nos fuimos a preguntarle a la gente en la calle si ellos consideraban que los paisas éramos ruidosos o no, o quiénes podrían ser más ruidosos que los paisas. Sí, señora, y antes de que mandemos esas respuestas de la gente, algo que a mí me enerva y que yo, digamos que de cierta manera quisiera que lo sancionaran, es esas motos que hacen mucho ruido. Pensé que ibas a decir otra cosa y te iba a responder. ¿Y las motos? Y las motos, no, son esas motos las que me, Dios mío, me aceleran. Pero bueno, vamos a ver qué dice la gente. ¿Usted cree que los paisas somos ruidosos? Mucho. Más de lo normal. Bastante. No tanto como los costeños, pero sí. Somos súper escandalosos, aunque no les ganamos a los costeños. Los paisas somos demasiado ruidosos, pero nos ganan los costeños. Son más alegres, más folclóricos. Sí, bastante. Somos un poquito porque cuando tenemos una fiesta sacamos el equipo para afuera, para la calle. ¿Quiénes son más ruidosos, los hombres o las mujeres? Depende. Por ejemplo, en mi caso somos más ruidosas nosotras, porque mi familia es muy numerosa y somos demasiado ruidosas. Pero yo pienso que un poquito más las mujeres que los hombres. Las mujeres. Yo diría que las mujeres. El hombre trata de ser ruidoso, pero es que en mi ambiente laboral son más las mujeres. Los hombres no medimos el nivel de ruido que producimos. Las mujeres son más mesuradas con eso. Las mujeres, obvio. En parte igual, para mí igual. Somos más ruidosas las niñas, a mí sí pues, o yo escandalosísimas, muy escandalosas. A mí me dieron el diploma de la más escandalosa en 11, con quien era mi mejor amiga en ese instante, que le guardo todo el cariño del mundo a Laura Zapata,
Claro, éramos ella y yo juntas y éramos un escándalo ruidosa. Vivo. Nada peor que un vecino ruidoso. Ay, total. Eso es lo peor del mundo. Sí, porque entero. Es que uno no se puede ir con facilidad. O el vecino que... No, 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 venga. A mí me tocó una vez vivir. Y a media cuadra había una iglesia, con todo el respeto, una iglesia cristiana, que a las 6:30, 7 de la mañana, los domingos empezaban con la pandereta. ¡Qué maravilla! Me daba un enerve de aquellos. Pero bueno, vamos a pedirle mucha paciencia al universo, a Dios, a todas las fuerzas en las que ustedes crean, para poder ser un poco más tolerantes con esas cuestiones de los vecinos ruidosos. Y además, porque es que ahí gratis. Ir, el... Ya, ya nos vamos. Chao. No, venga, vamos, venga, vámonos. Y yo le prometo que el lunes le voy a tener una sorpresa. Le voy a traer una noticia de cómo montar gratis en metro. Hágale. Espérame el lunes. Super. Y yo se la traigo. Chao, chao. Feliz fin de semana. Chao, chao.